urbanismo. Urbanismo tiene que ver con la planificación de ciudades. Y vamos a ver cómo en la época antigua, en Afganistán, se diseñaban las casas, palacios, etcétera, en relación, en antiguas civilizaciones, en relación a las circunstancias políticas. Entonces, las ciudades de las cuales hoy hay restos, su diseño está vinculado a cómo era la política, la economía e incluso el paisaje. ¿Vale? El estilo de las ciudades depende de cómo era el paisaje. Y es lo que vamos a ver en esta clase. ¿De acuerdo? Cuando conocemos en Mesopotamia, 5000 a.C. before Christ, ¿no? Tenemos restos, por ejemplo, de Babilonia, restos y simulaciones de planos de cómo fue la ciudad, o de Corsa, ¿vale? Que era una ciudad asiria. En estas ciudades estaban situadas a la orilla de los ríos Tigris y Éufrates, como sabéis, ¿verdad? Y solían estar, los palacios no estaban céntricos en una plaza, como veremos después, sino que estaban en la afuera. Eran zonas de mucha llanura, no había montaña. Entonces la ciudad se expandía y se rodeaba de una muralla. Y los materiales que usaban eran adobe y ladrillo, ¿vale? Brick, creo que se pronuncia. ¿De acuerdo? Entonces, ciudades grandes diseñadas geométricamente porque hay mucho espacio y con los palacios en la afuera. ¿De acuerdo? Los palacios están situados en la afuera de la ciudad. Y ahora nos va a leer en inglés. The cities were located on the banks of the Tigris and Euphrates, or raised platform for better defense and to prevent flooding of rivers. The barracks were located on the outskirts of cities. Construction materials were adobe and fight. Bien, tenemos también restos de una civilización que hubo en el valle del Indo, ¿vale? Ya la India. Esta ciudad, Mohenjo-Daro, también veis que es muy lineal. No hay muchas montañas en este lugar, hay mucha llanura, por lo tanto era fácil hacer un trazado geométrico, porque se puede diseñar con espacio, ¿no? Eran de un trazado regular. Los materiales siguen siendo adobe y ladrillo. Quizá por eso se han perdido y se han deteriorado mucho y no se tiene mucha posibilidad de estudiar cómo era. Y bien, es curioso que tenía alcantarillados para recoger agua. ¿Vale? Y esto nos va a leer Irene. The towns had a regular. The material were adobe and brick, they were paved street and sewer for the disposal of water. En tercer lugar, tenemos por orden cronológico, vamos siguiendo el tiempo, la civilización egipcia, que es posterior a la mesopotámica, bueno, siempre ahí bailan las cifras, 3000 a.C. Por ejemplo, Menfis, Tebas, son ciudades que a lo mejor os suenan, ¿no? El Amarna, que fue fundada por Amenofis IV, y Lakum. Bien, aquí tenemos un mapa donde se puede ver una de esas ciudades. Esta es Amarna. Y fijaos aquí, por ejemplo, Lakum, que tiene también el trazado geométrico. Las ciudades tienen un diseño rectilíneo, ¿vale? Porque, insisto, se trata de que el terreno lo permitía. Y estaban construidas con bloques de piedra, aquí no ya tanto el barro, el adobe y el ladrillo, sino se empieza a usar la piedra, también el adobe, también con cañas, madera, ¿vale? Que se prensaba, se unía, ¿de acuerdo? Y esto no lo va a leer, por ejemplo, Laura. The cities had a rectilinear geometric design.
The houses are built of rectangular blocks of stone, adobe, wood, and canes mingled with mud. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto de lo que fue Tebas. ¿Vale? Otra civilización. No sé si conocéis la civilización minoica. ¿La habéis oído? Que estaba en la isla de Creta, el rey Minos, el laberinto del Minotauro. Bien, estamos en Grecia y en Creta es una isla montañosa. Por tanto, aquí tenemos una maqueta de lo que pudo ser esa ciudad. Es todo mucho más complicado de construir. La geografía está ahí definiendo un trazado irregular. Lo curioso también, bueno, aquí tenemos Micena, que es otra civilización. Micena está en la península del Peloponeso. Están los restos. Fue una civilización antigua también que desapareció. Y esto también es una zona muy irregular, el terreno está muy empinado, montañoso, con lo cual las calles son también así tortuosas, ¿no? Y también lo curioso es que el trazado es irregular, no hay grandes avenidas, mientras que en Mesopotamia podían hacer grandes avenidas, grandes calles, aquí no, no pueden hacer grandes calles porque no hay posibilidad, ¿no? geográfica. Y existe ya mucho interés en las casas domésticas. No se pone a lo mejor como las otras tanto interés en los palacios, sino que las casas tienen que tener sus comodidades, digamos, con más habitaciones, con servicios más de agua, ¿vale? Y aquí, a diferencia de Mesopotamia, el palacio está situado en el centro de la ciudad. En Mesopotamia estaba la afuera, ¿me acordáis? Porque está como más relacionada la vida política con la vida civil. Por eso decía al principio que la manera en que se hacen las ciudades depende de la forma política de vida y depende de muchas cosas. Incluso podríamos hablar del clima, pero bueno, no lo hemos tratado. Esto lo va a leer Juan Luis, por ejemplo. Irregular outline, without ground avenues, without geometric compositions, due to topography. Domestic life complex developed with houses and comfortable palaces located in city centers. Y como Creta y Micena son civilizaciones anteriores a la civilización helenística propiamente, que es la que nosotros estamos estudiando en filosofía, ¿no? Que iría pues desde 1200 al 400 antes de Cristo. Aquí tenemos ciudades más pequeñas, pero bastante os tienen que sonar. Delfos, Olimpia, Delos, que eran ciudades pequeñas con un trazado irregular. La ciudad de Mileto, que también era griega, aunque estaba en Asia Menor, Priene, Nido, estas tenían un trazado ortogonal. Sí, como si fuera ortogonal quiere decir que eran más lineales. Sí, me lío. Olinto, otra ciudad con las calles están orientadas con la intención de que el sol entrase en todas las casas. Habían pensado que era necesario iluminar las casas y que entrase sol, que es también una manera de dar salud, ¿no? De evitar la insalubridad de los callejones. Entonces, hay como una planificación pensando en la ciudadanía, ¿vale? En la salud, en la comodidad. Y aquí destaca Hipódamo de Mileto, de la misma fecha más o menos de Tales de Mileto. Podemos decir que es el primer urbanista de la historia. Se le conoce así, ¿vale? Como hay democracia, pues no hay grandes palacios. Parece que los grandes palacios son más propios de civilizaciones en las que hay faraones, emperadores, entonces siempre invierten mucho más en esa magnificencia y tal. Pero con la democracia no hay que demostrar tanta diferencia entre el poder y el pueblo. Por tanto, no hay grandes palacios en estas ciudades. Curioso eso, ¿no? Hoy hay democracia y grandes palacios, las dos cosas. Bien, y también es muy interesante saber que todas las ciudades tenían su ágora.
que es su plaza, ¿no? Y que la mayoría de las calles estaban en torno a ese ágora, ¿vale? Aquí está el anfiteatro y los templos, que eran de carácter público, pues todo en la zona céntrica, ¿no? Porque había templos para los distintos dioses. Es una planificación, digamos, racional, estudiada. ¿De acuerdo? Esto lo va a leer Néstor, ¿no? Néstor. A ver, Daniela, ¿lo ves tú, por favor? Yo me voy a levantar. Pues venga, levántate. New York for standards at public buildings around the hour. Rational theories of the city as an ideal organization. The first planet in the history. Miletus y Podemos. Correcto. La civilización helenística, ¿os acordáis que aquí aparece ya un personaje que unifica Grecia y que se quiere expandir hasta Asia, por todos sitios, ¿no? Que hace un imperio, se llama Alejandro Magno, ¿no? En esta época destaca mucho la ciudad de Alejandría, que además tiene ese nombre por Alejandro Magno, como sabréis. Está al norte de Egipto. Actualmente sigue existiendo. Y también tenemos restos de la ciudad de Pérgamo, o de Rodas, o de Antioquía. Bien, hay mucha riqueza en este momento, hay mucho contacto con otras culturas y Alejandro Magno también hace que florezca mucho el helenismo, con lo cual, pues esto hay que destacarlo en la ciudad, es decir, hay dinero para hacer buenas casas, ¿entendéis? Entonces se ve también clases sociales muy pudientes que van destacando, que no se veían tanto en la época anterior, y van haciéndose sus pequeños palacios. Son como, digamos, la clase noble, burguesa alta o algo así. Y hay plazas que se conectan. En lugar de ser una sola plaza, así como el ágora, he dicho antes, hay más bien distintas plazas conectadas, más bien el diseño de esta época. ¿De acuerdo? Es que no entendía bien. Esto quiere decir que se trata de impresionar. Que la idea es que hay que impresionar a la gente. ¿Vale? Venga, Laura, lee esto. ¿Yo? Sí, sí. Yo, Laura. ¿No lees tú? Venga, lo lee Mónica. Mónica. Venga, vale, perdón. Sí, empieza. Flourishing urban due to the enrichment of plants and citizens, groups of squares connected and separated from the circulation, buildings and monuments designed to impress. ¿Qué serían las características principales de esta época? Y ya pasamos a los romanos. La civilización romana. Ya sabéis que Roma también tiene una vocación expansionista, ¿no? Que Roma conquistó Grecia, conquistó Oriente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un diseño o un plano de lo que pudo ser Pompeya. Que esto ha sido una suerte histórica que Pompeya fuese sepultada por el volcán Vesubio. Una suerte porque hemos conocido como si estuviera intacta una ciudad. Se ve, si visitáis Pompeya, todo el trazado de las calles. Hay casas prácticamente en pie. Es muy ilustrativo de lo que era la vida de una ciudad romana. Porque se ve los tipos de negocio que había, cómo era la panadería, cómo era el puticlub, todo estaba. Están los restos como si hubieran paralizado aquello en ese momento, ¿no? Y aparte, incluso hay cuerpos, ¿no? Como sabéis. Sí que esta es una muestra de cómo eran esas ciudades o la propia Roma, pero Roma es grandísima y es muy difícil hablar del urbanismo de Roma porque tiene muchísima mezcla de épocas. Pero lo cierto es que los romanos se caracterizan por hacer un diseño más práctico que estético. O sea, no van buscando tanto la belleza como quizá los griegos, están muy preocupados por la armonía y el equilibrio y demás, sino que ellos ya sabéis que son los inventores de los conductos de agua, el diseño de las calles, la acera, el alcantarillado, ¿no? Entonces son muy prácticos para generar una vida también más cómoda.
En esta época pues tenemos pues son mercados, tenemos hasta servicio de bomberos, tenemos baños públicos. Sí, está pensado también para la ciudadanía, pero sin olvidar que habrá pues zonas para el teatro, anfiteatro, grandes templos. La monumentalidad también se da, sobre todo con los emperadores, ¿no? Tenemos Roma, que es una ciudad de monumental, con un trazado geométrico, pero más bien irregular. Y Pompeya, o en España, Mérida, también sirve para estudiar el urbanismo. Esto lo va a leer Sia. The plot depends on the origin, from Indian villages, towns, or military camps. The urban development intention was more practical than aesthetic. The city inherited the Hellenistic technical refinement. Sewerage, water supply, running water, bathrooms, flooring, markets, fire services, etc. Ok. Muy bien. ¿Tenéis alguna duda? Sobre la arquitectura de Neocata Alemán. Una pequeña introducción de la historia del municipio y también cada uno ha hecho tres monumentos de Neocata. Neocata Alemán es un municipio del siglo XVIII y la evolución de Neocata Alemán ha sido durante el siglo XX gracias al Instituto Nacional de Colonización, sobre todo, y bueno, fue el primer municipio donde se construyó un invernadero. Mi primer monumento es el Estadio Municipal Antonio Perola. Bueno, el Club Deportivo Roqueta fue fundado en el año 1933 y en el año 2005 se construyó en el Roqueta de Mar, con motivo de los Juegos del Mediterráneo, el Estadio Municipal Antonio Perola. Esta es una fotografía del estadio. Mi segundo monumento, el auditorio, se construyó en 19 meses. Tiene una capacidad de 1.400 espectadores, costó 1.369 millones de pesetas y en su inauguración intervino la Filarmónica de Televisión Española. Una fotografía de la editorial. Bueno, el Castillo de Santa Ana es una fortificación que data del siglo XVII. Actualmente ofrece salas de exposición y su reforma, que fue llevada hace pocos años, fue llevada a cabo por la gente de la escuela taller del municipio. Una fotografía del castillo. El primer monumento fue el palo de Roqueta. Estuvo presentando servicio durante un largo periodo de tiempo. Se ha convertido en una auténtica sala de exposición y se encuentra ubicada en el puerto. Y aquí tenemos dos fotografías del faro y lo que han hecho. El segundo es la iglesia del puerto, que es la primera en el mundo que tiene moda de silencio. El diseño buscó romper los arqueotipos eclesiásticos y su superficie total es de 1889 metros cuadrados. La obra asumió 4 años de trabajo y fue inaugurada el 21 de diciembre de 2008. Y ahí está la Y el tercero fue el puerto local, que ahí se encuentra el puerto, el contrapunto, el puerto deportivo de Agua Dulce, que tiene una magnífica playa justo al lado, costa del Club Náutico, y su espigón se puede contemplar con una de las más bellas tapas del municipio.
Yo me llamo Rocío, yo presento mi proyecto, el proyecto Gaudí, que trata sobre un diario de Gaudí. El contenido de nuestro trabajo es y el resultado es diario. Y para ello buscamos pues, la vida de Gaudí, la cronología, su arquitectura y su pensamiento, para conformar la historia que nosotras mismas lo inventamos. El contenido de nuestro trabajo es y el resultado es diario. Y para ello buscamos pues, la vida de Gaudí, la cronología, su arquitectura y su pensamiento, para conformar la historia que nosotras mismas lo inventamos. Lo intentamos poner en su lugar para poder escribir como escribiría Gaudí. Gaudí es conocido internacionalmente, sobre todo su obra La Sagrada Familia, que aún no está acabada. Y estos son los años que hemos elegido para centrarnos en nuestro diario. Los años lo hemos elegido porque muere alguien importante o porque ha pasado algo importante. A partir de su pensamiento, pues, nos hemos puesto en su lugar para poder escribir la historia. Todo siempre centrado en la historia. Aquí tenemos una serie de obras importantes, por ejemplo, ahí hemos puesto unas fotos, la Sagrada Familia arriba, el Parque Güell a la derecha, la Pedrera y la casa de... Principalmente estas son las obras que hemos introducido en el diario. Sobre todo la Sagrada Familia, que es la que más nos hemos centrado, porque claro, la más famosa, la que más gente conoce. La Sagrada Familia, ¿no? Y que fue iniciada en 1882, que todavía está en obra, que se rumorea que para 2020 puede estar terminada. Y aquí hemos explicado pues, cómo hemos hecho el diario. Porque a partir de esa información, pues en pareja, pues hicimos cada pareja una historia, pero principalmente Tamara y yo hicimos la mayoría de los años. Marta y María hicieron la introducción y el diario, se ocuparon del diario, el lugar y todo eso. Y Lidia hizo una historia. Y también se ocupó de todos los bocetos que hemos hecho, son hechos a mano por Lidia. Y están geniales, solo que no tenemos fotos. Pero que están hechos por ella. Son las fotos de cuando nos reunimos y para hacer la historia. Y bueno, también pues, introducimos detalles como la pajarita. Y el detalle de la pajarita es porque Unamuno y Gaudí competían pues, a ver quién hacía la mejor pajarita. Y por eso la metimos introduciendo también a Unamuno, hablando de él en la historia. Pues yo me llamo Lidia y voy a presentar la parte artística del proyecto. Como ya han dicho, no se ven los bocetos, pero hice varios bocetos sobre muchas de las obras de Gaudí, como el Parque Güell, la Casa de Millar, la Sagrada Familia, la planta, muchos detalles que tiene la Sagrada Familia. Y también me encargué del diario en sí, su forma, su el cuero y todo eso. A continuación vamos a explicar cómo hemos realizado nuestro proyecto con Meli. Nosotros hemos elegido la estructura y la historia de los invernaderos porque nos pareció un tema muy interesante a desarrollar y porque es la base de la economía de nuestra provincia. Pues yo os voy a informar sobre el informe que hemos introducido, tanto la información que hemos puesto en el blog, que son nuestras entradas, sobre cómo se ha estructurado, cómo se hacen los invernaderos. Y también hemos hablado sobre la historia de ellos, de cuándo fue el primer invernadero y todo esto. Y también hemos añadido las entrevistas que hemos realizado a personajes muy importantes de este sector aquí en la provincia de Almería. Y a continuación mi compañera Miriam nos va a explicar cómo hemos realizado la diapositiva. Hola, me llamo Miriam y os voy a explicar una de las partes en las que hemos dividido nuestro trabajo, que son las diapositivas. Decidimos hacerlas para tener una imagen más visual sobre nuestro trabajo y de forma más esquemática. Hablamos sobre los tipos de invernaderos, también hablamos sobre el enarenado. Estuvimos también buscando información sobre los colores.
los proyectos para llevar el agua desde una balsa hasta el invernadero, el arenado y de quién fue el primero en utilizar esta técnica, sobre la agricultura y el turismo, porque son las bases más importantes, y de nuestra economía y sobre todo en nuestra localidad, la agricultura y el turismo es lo más importante para la economía. El invernadero, básicamente lo que es, una estructura cubierta de plástico y es la que se puede cultivar plantas. Hola, me llamo Belén y voy a explicar la parte en la que hemos realizado el blog. Decidimos de crear este blog donde hemos ido subiendo entradas con todos los puntos tratados en el tema. Aquí hemos utilizado imágenes, vídeos y música para hacerlo más entretenido y que sea más ameno de explicar. También hemos subido las entrevistas que hemos realizado y hemos añadido enlaces de interés relacionados con el tema y vídeos. Para terminar, mi compañera Laura les va a explicar cómo hemos elaborado la entrevista. Buenos días, me llamo Laura y voy a introducir el tema de la entrevista. Nosotros cuando decidimos crear este blog, nos decidimos a hacer una serie de entrevistas para que la información sea más real. Una de las entrevistas más importantes que realizamos fue la entrevista al concejal de Agricultura, Pesca y Mercado de Roquetas de Mar, don Nicolás Manzano. Este nos explicó cómo está el tema de la piscina en la agricultura y nos introdujo un tema bastante serio sobre la agricultura en 2015. Hicimos una entrevista al gerente de Costa de Almería, Juan Enrique Vaga. Este nos explicó cómo salen los productos españoles, cómo llegan desde el invernadero hasta nuestras casas. Hicimos una entrevista al encargado y al jefe de suministro de la cooperativa Corsón, que este nos explicó los tipos de productos que se emplean en la agricultura. Después pudimos hacer una visita a la cooperativa Corsón. Estuvimos en el centro de manipulado, donde pudimos ver cómo las trabajadoras llevan los productos, los almacenan y los meten en los camiones. Buenos días, nosotros somos dos de los componentes de nuestro grupo y yo me llamo Esperanza y ella se llama Ginés. Nuestro trabajo se titula Regreso al pasado y con él queríamos resaltar la importancia que tiene la cultura romana y hemos hecho una evolución desde su arquitectura a la arquitectura actual y así vemos que no hay tanta diferencia. Luego, nuestro trabajo, como vemos en el índice, se compone de cuatro capítulos. El primero trata de la Domus Romana, que es el capítulo que hemos realizado mi compañera Esperanza y yo. Luego, el segundo capítulo, que trata de la Ínsula Romana, que lo ha realizado el compañero Estefan. Y el cuarto capítulo, que trata de la villa, que lo ha realizado la compañera Olivia. Luego también hemos realizado una comparación que compara las casas desde la primitiva casa romana hasta las casas actuales. Yo personalmente me he encargado de las primitivas casas romanas y de la antigua domus. La primitiva domus romana pues, era una especie de choza, era como una choza que era una especie de cabaña que se hacía un hoyo en el suelo y sus pilares eran como un tipo de caña y que estaba realizada por barro o paja y tenía una estructura muy simple. Luego, la antigua domus romana es también un antecedente de la domus romana, que es lo que va a comentar a continuación mi compañera Esperanza, y es una casa que es un atrio y alrededor pues, se sitúan varias habitaciones. Me llamo Odilia y mi compañero se llama Estefan.
trata sobre la ínsula romana. Son como una especie de piso. Todos estamos compuestos por más de 3 a 5 pisos. Luego, conforme el tiempo, las leyes y todo eso se iban haciendo más grandes, 8 pisos o así. Pero todo esto, a verdad, albergaba un problema. Que en esa época había mucha suciedad, había muchos terremotos y esa estructura se hacía con material muy, muy barato y se derrumbaban y había muchas muertes. En la parte baja vivían la gente más adinerada, mayormente podían salir fuera cuando había un incendio o un terremoto. Y en la parte de arriba, que eran cuartos súper estrechos, donde no cabía mucha gente, pues vivían las personas que no tenían mucho dinero. Eran como una especie de hosteles. Esto fue la primera civilización que creó algo así. En la parte de abajo tenían como una especie de comercio, ¿verdad? Después, con el tiempo, cuando llegó César y otros emperadores, vieron que esto era un problema. Y cambiaron las leyes de construcción. Entonces pusieron menos plantas y dijeron que los materiales debían ser unos materiales más resistentes, más fuertes. Yo voy a hablar de las villas romanas, que son pequeñas tiendas. En las villas se pueden diferenciar dos tipos. Villa urbana, que era la dedicada al dueño, que podía ser lujosa, el propio dueño lo decoraba a su manera. La villa solía estar rodeada de un jardín o de un huerto. La villa rústica, que es la dedicada a la explotación agrícola. Por ello es más disperso, entonces los edificios son más independientes. Que consta de un atrio, un patio grande.